corte informativo Notimex. El acuerdo alcanzado con Canadá que elimina las visas para mexicanos refleja la confianza en nuestro país y la renovación de la relación bilateral, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. El número de fallecidos tras el ataque suicida en el Aeropuerto Internacional de Estambul aumentó a 31, informó esta madrugada el gobernador de la ciudad, Vasip Sain. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, no dejaron entrar a los representantes gubernamentales que este día les brindarían atención médica y de otra índole, pese a que en la mesa de diálogo de este lunes habían aceptado su ingreso. A través del Convenio de Intercambio de Contenidos y Materiales Audiovisuales para la Visibilización y Respeto de los Diferentes Grupos Discriminados, organismos del Estado mexicano, entre ellos la agencia Notimex, compartirán y difundirán materiales que apoyen este esfuerzo. Los más de 350 kilómetros de costas bañadas por las aguas del Golfo de México dan sustento a unas 20.000 familias yucatecas que viven y dependen de lo que el mar les pueda aportar y sostienen actividades vitales para la economía, como el caso de la pesca y la actividad turística y ecoturística. El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que se encargará de la restauración de la escultura conocida como El Caballito, que fue dañada durante un trabajo de limpieza y mantenimiento. La selección de fútbol de Islandia está muy animada tras eliminar a Inglaterra de la Eurocopa 2016. Los integrantes del equipo confían en hacer historia y vencer a la selección nacional de Francia, anfitriona del torneo, con la que se enfrentarán en cuartos de final el próximo domingo. Notimex, comunicación global.